que vamos a dar el aplauso para Lion Harris. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lion? Esa, qué gusto de verte a los tiempos. Estoy muy feliz. Y bueno, ya acá en Miami. Imagínate. En Miami, te fuiste por allá, hecho al rico, no, mentira. No, no, molestándote. Amigo, Party for Two, cuéntanos un poquito sobre este nuevo tema, que claro, después de la pandemia y de todo el confinamiento que pasamos todos, ¿te animaste a sacar este Party for Two? Qué bestia, no sabes. Bueno, esta es una experiencia súper genial, realmente, porque te digo, aparte de estos 2 años y medio casi de desaparecer de la música, o sea, me desaparecí por completo. O sea, seguía vivo, pero realmente... pero realmente sí, estuve disperso de la música un tiempito y bueno, después de 2 años y medio, pues el poder relanzar como la carrera y relanzar con un nuevo proyecto que se llama Party for Two, este nuevo sencillo, este nuevo videoclip, esta nueva experiencia, esta nueva fusión de elementos. Yo estaba acarreando antes la música electrónica, un poco más del pop dance, lo más electrónico, pero ahora esta fusión de lo funkero, lo ochentero, lo vintage. Sí, porque es una mezcla de todo, ¿no? Porque tienes pop, funk, merengue, ahí te inspiraste, vi en tus notas que te inspiraste en Michael Jackson, entre Michael Jackson, Juan Luis Guerra, o sea, de todo. Realmente mis artistas, mis músicos favoritos, y obviamente esta fusión de elementos de latinos. Ahora, yo creo que el mercado latino está arrasando con todo, la verdad. La verdad es que sí. Y en Miami están los latinos, pues, despegando, muchísimos nuevos, y los que ya tienen trayectoria están marcando una buena historia en el tema musical y sobre todo fusión. Sabes que sí, este tema de... Yo creo que esta época es un auge latino y yo creo que hay que aprovechar. Yo creo que... Es chistoso, ¿no? Pero hace unos 10, 15 años entrar a Estados Unidos o el mercado español era muy limitado. O sea, obviamente teníamos los países y todo, pero a los americanos era muy difícil competir. Y ver a un latino triunfar en Estados Unidos o en otro lado era muy complicado. Pero ahora es tan chistoso que los americanos, los gringos, los ingleses, los europeos que hablan otros idiomas están implementando español en sus canciones. O sea, es chistoso. O sea, imagínate ver a otros artistas cantando inglés de por siempre y ahora en español. Entonces, creo que el español está teniendo una buena fuerza. Los latinos estamos ahí presentes. Yo creo que es un auge que ahora tenemos y hay que aprovechar. Bueno, ha tenido bastante repercusión este tema, mi querido Lion, y así como Say Something y muchos temas que marcaron tus primeros pasos, ¿no? Con fuerza a nivel musical. Yo quiero saber cómo lo manejaste allá. ¿Conoces o recién llegaste a Miami y no conocías a nadie? ¿O te fuiste conociendo un estudio, un equipo de producción? ¿Cómo lo manejaste? Bueno, en el tema yo el año anterior estuve 6 meses por acá por el tema cuestiones de visa y todo. Pude conocer a personas, a músicos, a productores, a gente que está involucrada en la industria. Entonces, fue una pequeña introducción para conocer cómo es el medio acá. Y ahora, pues, con Nick y Stefan, que estamos trabajando en conjunto y somos uno en esto. ¿Quién es Nicky? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está Nicky? Vamos a presentar porque hay mucha gente que no conoce a Nicky. Y vamos a contar, Lion, de quién estamos hablando. Chévere, ya les voy a traer a Nick. Es una... No, con Nick estamos haciendo aquí un equipo de producción, aquí súper genial entre los dos. Hicimos lanzamiento, Nick hizo el lanzamiento de su canción de E.T. Igual yo con Party for Two, aquí vinieron gente ecuatorianos, gente de que habían ecuatorianos que triunfaron en Ecuador y son unos grandes, son referentes increíbles. Y con gente de aquí, bastante latino. Entonces, pudimos hacer este evento y la idea es como poder... Yo estuve ahí presente a la distancia, pero estuvimos conectados muchos ecuatorianos porque, claro, no nos íbamos a perder ese hermoso evento. No, sí, fue al final fue una sorpresa. Y las personas que están viendo esto, les recomiendo que vayan a ver el streaming que se hizo el 18 de agosto
del 2022. Fue un evento súper, súper lindo, en realidad, una experiencia súper genial. Y sabes que como un sueño también cumplido de Nicky y mío también, siempre quisimos en algún momento poder hacer como un lanzamiento internacional. O sea, sí o sí internacional en cualquier parte del mundo. Y obviamente el llevar la bandera ecuatoriana a donde más se pueda. Y obviamente decir al mundo que el Ecuador tiene muchísimo talento. Eso es. Lion, oye, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Tú dónde estudiaste música? Bueno, yo estudié en el conservatorio desde chiquito, tocaba piano, después estudié en el College of Music de la Universidad de San Francisco la producción musical y sonido. Después de eso, pues seguí siendo más como autodidacta también. Después, obviamente, me abrí la Academia de Música Headbros allá en Quito. También era profesor y, aparte de esto, me nutría de los estudiantes y fue una experiencia súper genial. Y creo que hasta ahora sigo estudiando todos los días. A la final, la vida se trata de eso, ¿no? De aprender todos los días. Cada día se aprende. Cuando conoces gente, se aprende cosas nuevas. Entonces, creo que la vida es un constante estudio. Claro que sí. Oye, al público vamos a cantar un pedacito de Party for Two. Ok, con la risita del intro. La que tú quieras, vamos, cualquier parte de la canción. I don't know you, baby, but you know me. I've looking for you all night, all night, all night. Taking tequila as I'm rising, this feeling. It's not the same. It's not the same without you, baby. We're gonna have a party, a party, a party for two. ¡Wow! No se pierdan de ver este video porque está buenísimo en la plataforma de YouTube y sigan a Lion en las redes sociales. Oye, ahora retomemos el tema porque Lion en este streaming que ustedes van a ver en algún momento, nada, se presentó con Nicki y aquí está la Nicki de la que ustedes estaban escuchando en medio de la entrevista y pues al inicio eran novios, ¿no? Así. Nicky, a ver, primero cuéntame cómo se conocieron. Uy, nos conocimos. Uy, es una larga historia, pero hace años que la había escrito Espérate, ese es suspenso porque no quiere contar esa parte, me salto esto. Ok, siga. que la había escrito para. Y la había escrito para realmente para trabajar. Pero a veces los soldados también caemos, entonces me dejó en visto. Claro. Nicky me escribió para vernos y desde el primer día le invité al estudio y desde ese día no nos hemos separado. Muy bien, o sea que le llamaste para trabajar, para hacer música y eso se convirtió en la eternidad. Fuimos muy buenos amigos y después ya solamente comenzó a fluir, estábamos un poco amor de lejos. Y bueno, ahí pasó lo del COVID, nos separamos un tiempo y todo, pero ya después nos unificamos y ya ahora somos uno solo. Entonces estoy muy, muy feliz por ello y es increíble, es hermoso poder compartir a alguien que comparte también la pasión. Entonces realmente es fabuloso, es encantador esto y a mí me encanta. Ya, claro que sí, y es difícil encontrar a alguien que empate con esa pasión, ¿no? Es muy complicado. Sí. Dos locos, imagínate. Dos locos que aman la música, claro que sí. Bueno, Lion es un músico, cantautor, productor, y él en sus inicios arrancó dando fuertes pasos en el género musical que es la electrónica. Y el pop, obviamente, en fusión con la electrónica, que fue lo que nos cautivó. A sacar adelante al país esa bandera de color tan hermosa que la llevo siempre en mi corazón y bueno, hacer música, ¿no? Poder compartir mi mensaje y hacer bailar a la gente, que eso me encanta. Lion, muy importante saber, ¿allá estás haciendo algún tipo de conexión para hacer presentaciones o ya las estás haciendo? Estamos trabajando en eso, estamos trabajando también en colaboraciones también con otra gente de latinos en especial.
Estamos trabajando en eso, con proyectos como de productora, de poder trabajar con artistas, conexión ecuatorianos que están en Ecuador, parece que les conexiones acá también. Yo creo que ese lema que tengo yo, si sale uno, salen todos, y a la final el Ecuador tiene que darse la mano, es ser un solo bloque, un solo puño para poder salir adelante. Creo que todos tenemos el mismo sueño en esto, entonces yo creo que hay que hacer esta unión, así que eso, yo estoy abierto para eso, para cualquier cosa, así que estoy a las órdenes hoy y siempre. Chéverísimo, mi querido Lion. Claro que sí, muchos músicos o muchos artistas que se están uniendo y se están dando la mano, sobre todo para darle más fuerza a la música ecuatoriana. A ver, ¿qué fue? ¿Le va a presentar o qué? Le acabo de traer a Nicky. ¡Bienvenida! ¡Hola, Nicky! ¿Cómo estás? Gracias, gracias por el espacio. Yo estaba aquí escuchando todo lo que decía, Muy cauteloso. bien. Está muy bien. Bueno, es un gusto, es la primera vez que te entrevisto. Me encanta saber que estás, bueno, ya no de novia, ¿no? Ya estás casada con este señor. Y Sí. sí, qué chévere. Bueno, es una historia muy romántica la suya. Y al público tú sabes que le encanta la onda de corazones. Todo lo que es Fresas Production. Entonces, ustedes se han convertido en una historia muy bonita. Estuve en el streaming y me encantó conocerte, Nicky. Me encantó la voz, tu talento, y creo que fuiste como digo yo, ¿no? Para los hombres, una lotería para Lion. Está buenísimo. Cuéntanos, Nicky, ¿cuánto tiempo llevas en la música? Bueno, en la música creo que toda la vida, desde niñita, canté, desde que tenía, no sé, 3 años, pero ya como profesionalmente empecé a cantar a los 14 años. Entré a la universidad a los 14 años en Rusia, fue una universidad de música y ahí como que ya eso fue carrera, estudiar, canto y todo, profesionalmente. Es Entonces, toda la... decir, que tu identidad desde muy pequeña fue ser música. O Sí, sea, no hubo plan B. no hubo plan B. Significa que tú marcaste desde muy pequeña tu historia musical. Me encanta saber eso. Nicky, ¿cuáles son los géneros que más te impactan? ¿Para escuchar o para cantar? Para cantar. Para cantar. Bueno, canto de todo. Ahora mi música es una mezcla es un pop urbano con diferentes instrumentos, diferentes influencias. Pero desde niña canto pop. Mi influencia siempre fue mucho Cristina Aguilera, Whitney Houston, este tipo de música. Pero he cantado en Rusia incluso canté tangos con unas sinfónicas, he cantado pasillos, he cantado rock, o sea, he cantado todo. De todo, pero claro, te gusta, siempre fue el tema de baladas, lo romántico, ¿verdad? Sí, me encantan las baladas, me encanta eso, todo lo que sea como que exprese mucho la voz. Chévere, qué chévere. ¿Desde qué edad conociste a Lion? Bueno, conocerlo desde el 2019, ¿cuántos años tenía yo? No sé, hace 3 años, 25, 24. 24, yo tenía 24 años, sí. Ahí nos conocimos ya de verdad, porque bueno, unos años antes él me había escrito, pero como no sabía quién era. No, me gusta responder muchos mensajes como de extraños. Muy Pero bien. después ya nos conocimos y nos hicimos mejores amigos. Entonces llevamos así, y así empezó todo, como mejores amigos. Nikki, ¿tú eres quiteña? 100%. 100% quiteña. ¿Se establecieron en Miami? ¿Piensan regresar o piensan continuar por su lado? Bueno, como para vivir, creo que este lugar es muy bueno porque aquí está todo, aquí está la industria, aquí está el medio, aquí están todos realmente y hay muchas oportunidades. Lamentablemente creo que en Ecuador esto es un poquito más limitado, pero siempre volvemos a Ecuador, incluso todo el material que hacemos es ecuatoriano, grabamos los videos allá, las canciones y todo, realmente hay una calidad increíble, hay unas personas muy talentosas, productores, cineastas, etcétera, o sea, hacemos todo allá, entonces siempre estamos como que entre allá y acá, pero de vivir, yo creo que acá. ¿Estos temas que tienes son tuyos, son de tu autoría o tú o alguien más los compone? No, todo escribo yo, todo escribo yo.
Yo me tengo que conectar mucho con lo que estoy cantando y todas las canciones que saco realmente son una experiencia de vida con un mensaje. Para mí, o sea, tengo que escribirlo yo, contarlo yo y hablarlo a mi manera para yo poder conectarme totalmente y sobre todo cuando lo hago en vivo. Entonces, incluso en los videos son todas ideas que, bueno, eso sí, obviamente es un conjunto de personas que estamos ahí planeando todo, pero las letras, eso es todo, todo yo. Tu trayectoria musical, ¿cuántos temas tienes, Nicky? Hasta ahorita son cuatro, realmente cinco, porque lancé uno cuando tenía 18 años que se llamaba Cruda Realidad. De hecho, sonó en Ecuador bastante, pero ahí ya lo dejé. Y después han sido hasta ahorita cinco temas desde el 2019, que desde el 2019 he lanzado cuatro y hace años uno más, entonces en total cinco. ¿Han hecho juntos alguna composición, alguna colaboración los dos? Aún no. O Estamos sea. como Rosalía y Rauw Alejandro que no sacan nada aún. No, pero sí la producción, la siguiente. Ah, bueno, estamos en eso, estamos en planeando seguro se viene algo de los dos. Y sobre todo, yo creo que sería súper chévere porque mi género o mi estilo es totalmente diferente al de Lion y entonces como que vamos a intentar fusionar algo ahí que tengan las dos esencias. ¿Han pensado en el tema actuación? Yo toda la vida he amado la actuación. He hecho cosas chiquitas en actuación, no en algo muy grande, pero siempre estoy en castings haciendo cosas de actuación. A mí me encanta. Sí, perfecto. Estoy rodando mi última película con Tom Cruise, con Ben Stiller, con un montón de Otro nivel. actrices. Él está en otro nivel. No, no, o sea, Nicky, eso sí la rompe, pero yo más dedicado a la parte, me encanta lo que está atrás La de la producción. parte de producción, me encanta la parte del arte, de lo que Es está decir, que dentro. la parte de actuar, Lion, tú le dejas para Nicky. Sí, yo le dejo la alfombra de rojo. Muy bien, chévere. Bueno, esta unión de ustedes, obviamente que va marcando mucho, mucho a nivel musical en Estados Unidos como latinos. Les felicito porque hacen un excelente trabajo. Ya está sonando su música. Y me encanta, y recomiendo a toda la gente. En pantallas están las redes sociales para que puedan seguirlos, a Lion y a Nikki. Y les invitamos también para que escuchen la voz de mi querida Nikki, así que vamos a cantar un pedacito. Les canto entonces un pedacito de E.T., Sí. la última canción que lancé igual hace un mes en conjunto con Lion. Ok, les voy a cantar un pedacito del coro. Te invito, vente pa' acá, vamos a vivir, va a volar, vamos fuera del planeta, con mi tía en bicicleta. Te invito, vente pa' acá, vamos a vivir, va a volar, vamos fuera del planeta, con mi tía en bicicleta. Qué hermosa voz. Sí, es que, como digo yo, ¿no? Cuando están iniciando, pero por favor, tienen que seguir haciendo mucho, mucho, mucho. Y mi recomendación, a todos los artistas siempre que tienen ese talento para cantar, pues Nicky, yo sé que a Lion ahora me dice que no le gusta, ¿no? Pero métete a la actuación, porque cuando uno es visto en muchos canales o en alguna película o en reality o lo que sea, te va a ir muchísimo mejor porque tienes más cobertura. Y la gente te va a seguir más. Así que no dejes de ir a los castings para que te enganches ahí en una buena serie. Ah, seguro que sí, tienes razón en eso. Claro que sí. Bueno, chicos, les dejo. Les mando un beso grande. Espero verlos pronto cuando vengan a Ecuador. No se olviden de avisarme para vernos y darnos un Un cafecito. Ahí cafecito. no, Claro que gracias. sí. No, muchísimas gracias por toda la apertura, por la Sí. entrevista, por el tiempo. Igual la gente que nos está viendo nos puede seguir en nuestras redes sociales como Nicki Stefan Music, Nicki como Nicky, Stefan con S y F, y Music, Nicki Stefan Music.
en todas las plataformas digitales, en todas las redes Igual hay sociales. video de E.T. en YouTube. Igual, Party for Two está en YouTube, así que nos pueden seguir en todas las redes, Facebook, Instagram, Tinder, todo, 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 todo. Todo, no, todo y que viva el Ecuador, por favor. Que viva. Les mando un beso. Nos vemos en una próxima aquí en Ela Magazine. Chau, chau. Bueno, bye. Besos.